Patricia Whitty. Dean Stockwell. David Morse. Mark Lindsay Chapman. Frankie Faison. Baxter Harris. Kimber Real. Christopher Cullen. Kate Maverley. Y Bronson Pinchot como Craig Toomey. De Stephen King. Grieta en el tiempo. ¿Y qué con eso? No lo voy a hacer. Tiene que estar listo para el jueves, Nick. Y debe ser en Boston exactamente. Te veo en Londres el sábado. Yo te invito a celebrar. En la zona blanca, no deje su auto en esta zona. Solo se permite dejar o recoger pasajeros. Puede estacionar su vehículo en la zona blanca. Señor Toomey, señor Toomey. Gracias a Dios que lo encontré. Revisé las cifras de los bonos extranjeros que compró y no ganó 43 millones de dólares. Los perdió. Ya sé. ¿Ah, sí? Claro, soy director de bonos, ¿no? Le llamo de Boston. Señor Toomey, no puede ir a Boston. Las transacciones fueron autorizadas por usted. El consejo lo va a crucificar. Ya sé, para eso voy. Pero relájese, todo va a salir muy bien. Va a ser maravilloso. Hay algo extraño en la mente de ese hombre. Sí, luego, Naila. Ya te traje al aeropuerto, ahora dime a qué vas a Boston. No te voy a decir, ya lo sabes. Es que tú no eres así y no vuelas a una ciudad extraña sin razón y sin decir por qué a tu mejor amiga. Vuelo 29 de América. Ay, es mi vuelo. Me tengo que ir. Adiós. Gracias. Perdón. Vuelo 29 de América Pride a la ciudad de Boston, puerta número 3. Bueno, adiós. Sea, el marcador no dice nada. ¿Dónde estará la fuga? No te preocupes. Es cosa de los mecánicos. ¿Cómo que no me preocupe? No quiero una explosión de presión. Nos convertiríamos en paté humano. Por Dios. Llevo muchos años en esto. Capitán Engel. Sí, la verdad, no sé qué decirle. No sé dónde está la fuga de presión. No es por la fuga, capitán. ¿Puedo hablar con usted afuera? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Afuera, capitán. ¿Quiere decirme qué pasa? Es sobre su esposa. ¿Mi esposa? Ah. Se refiere a mi exesposo. Estamos divorciados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hubo un accidente. Mejor venga conmigo a mi oficina. ¿Qué pasó con Ani? ¿Está muy mal? ¿Murió? Sí. Temo que sí.
Se incendió el departamento. ¿Está bien, capitán? Sí. Fue solo la impresión. Hay otro avión para Boston. Puede salir como piloto emergente. Sí, está bien. Parece que está lleno. Sí, ya veo. ¿Cuál es el reporte? Nubes a 20.000 pies de las praderas hasta Boston. Ah, y dicen que se ve la aurora boreal sobre el desierto de Mojave. ¿La aurora boreal? ¿Sobre California en esta época? Sí, el tiempo ha estado muy extraño este año. Pedí asiento de ventanilla y es lo que quiero. ¿Lo sí, ve? Claro, aquí señor, dice pero... ventanilla. ¿Por qué no habla no, con no, el jefe? No, la que tiene que hablar con su jefe es usted. Yo solo tengo que hablar con usted. Mm. Así que deme mi lugar. Siempre hay uno así, ¿no? Ajá. Uh-huh. Deseamos que su viaje sea placentero y que hagan de American Pride su aerolínea preferida. En las gavetas sobre sus asientos hay espacio suficiente para guardar sus equipajes de mano. Servimos bebidas y bocadillos a lo largo de nuestro viaje. Hay bueno, revistas de American Pride. Eso es todo, capitán. Que tenga buen viaje. Si lo desea. Y mis condolencias. Para cualquier solicitud. Gracias. Pueden usar el botón naranja en el lado derecho de perdón. Su asiento y una aeromoza. Con permiso. Les deseamos un feliz viaje y sigan volando por American Pride. Enterado a P-29. Listo para despegar. Buen vuelo a Boston. Mantenga su cinturón abrochado. Buenas noches, damas y caballeros. En nuestra ruta volaremos sobre las montañas rocallosas y Denver. Después pasaremos sobre San Luis y seguiremos hacia el área de Boston. Así que relájense, disfruten el vuelo y gracias por volar con American Pride. Las azafatas les darán café y refresco. Tía Vicky, ¿me pides un vaso de agua? Tía Vicky. Tía Vicky. ¿Puede hablarme, por favor? Perdón, mi tía no está y soy ciega. Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Alguna persona? Dios, por favor, que alguien esté aquí. Alguien, quien sea. Se fue todo el mundo. Aquí están. ¿Qué pasó? ¿Aterrizamos mientras estaba dormido? ¿Dónde está mi tía? ¡Quiero a mi tía! ¡Por favor, quiero a mi tía! Calma, vamos a ir a buscarla. ¿Cómo te llamas? Dinah. No encuentro a mi tía. Soy ciega y no la veo. Desperté y no estaba en su asiento.
¿Quién grita? ¿Hay problemas con el avión, señor? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Qué pasa? ¿Ya llegamos a Boston? ¡Quiero ver a mi tía! ¡Tía Vicky! ¡Tía Vicky! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Tía Vicky! ¿Qué rayos pasa aquí? ¡Hagan que se calle esa muchachita! No estás sola, hay otras personas. ¿Las oyes? Sí, las oigo. ¿Pero dónde está mi tía Vicky? ¿Quién se murió? ¿Murió? ¿Alguien murió? ¿Nos secuestraron? No, no han matado a nadie. Sentí su cabello. Alguien le cortó el cabello. Vamos a contar uno, dos, tres. Hay 10. Con usted y el que está durmiendo en primera clase. ¿Y la tripulación? ¿Saben de ellos? No es lo que iba a ir a averiguar ahora. Usted quédese con ella. Sí, pero... ¿qué está pasando? Más vale que regrese con una respuesta. Cálmese, amigo, cálmese. Abran, por favor. Oigan. ¿Qué cree que haya pasado? ¿Aterrizamos y dejamos a otros pasajeros? No sé, me quedé dormido. Usted es maestra, ¿verdad? Sí, así es, de quinto grado. ¿Cómo sabes? Por su voz. Mi maestra tiene el mismo timbre que usted. Bueno, disculpen, yo voy a ver a nuestro amigo. Quiero saber qué está pasando aquí y quiero saberlo en este instante. Pues, ojalá sepa algo. Dijiste que sentiste el cabello de alguien. ¿Cómo puede ser eso? Ahí, en su asiento. Es una cabellera. Oh, esto es una peluca, no una cabellera humana. ¿Es lo que sentiste? ¿Qué ve? Nada, solo montañas y oscuridad. Señores. Abra, por favor. ¿Qué sucede? ¿Desaparecieron como los demás? Sí, no lo sé. No responden y está cerrado por dentro. Eso temía. Pues yo soy Nico Hopwell. Espero que la gorra de capitán que vi en uno de los asientos de primera clase le pertenezca a usted. Así es, Capitán Engel. Pero si quiere puede llamarme Brian. O Salvador, si vemos lo que creo que veremos detrás de esa puerta. Bueno... hay que tratar de abrirla. Veamos. Eso. ¿Cómo pudo desaparecer y dejar su peluca aquí? Un buen misterio, ¿no crees? Dios. Sí. No es un sueño. Es un puente dental. Eso me temía, sí. ¿Qué está pasando aquí? A ver, disculpen. Salgan de ahí atrás, por favor. ¿Quién está ahí atrás? Oiga, diga. Quiero saber qué está pasando, por favor. ¿Ahora? Forzamos la puerta de la cabina. Parece que la tripulación desapareció también. Pero tenemos suerte, porque aquí nuestro amigo es piloto. ¿Trabaja para American Pride, amigo? Sí, así es.
Pero lo importante ahora no, es... No. Yo le voy a decir lo que es importante. Disculpe. Yo voy a decirle a usted que es importante. ¿Sabe qué es importante? Tengo una junta en el Centro Presidencial de Boston en la mañana. Precisamente a las 9. ¡Eso es importante! Yo compré un asiento en este avión de buena fe y no tengo la menor intención de faltar a esa junta, amigo. No, espere. Tengo 3 preguntas para usted. Número 1. ¿Quién autorizó una escala no programada para este avión mientras yo dormía? Número 2. ¿Dónde fue esa escala? Y número 3. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo eso? ¿Ha visto Viaje a las Estrellas? ¿De qué está usted hablando? Solo de que si no cierran la bocota, lo voy a tener que dormir como al Dr. Spock. No se atreva a hacerlo. No sabe con quién habla. Claro que sí. Un payaso traumado que esconde sus miedos tras la agresión, que no es malo, pero está estorbando. ¡Escuche usted! ¡No, espere! Una llave de nariz. Puedo romperla con un solo movimiento de la mano. Te digo que puedo romperla, ¿entiendes? Haz una señal si entiendes. Mira, tonto. No tengo tiempo para oír tus juntas de negocios, así que voy a mandarte de vuelta a tu asiento con este caballero de la chaqueta. Don Gaffney. El señor Gaffney va a escoltarte. Después te vas a sentar, vas a abrocharte el cinturón firmemente y vas a mantener la boca cerrada, ¿entendiste? Mueve la mano si me has comprendido bien. Excelente. Ahora voy a dejar de apretar tus dientes. Y cuando lo hagas, si pronuncias una sola sílaba, vas a investigar uno o dos inexplorados mundos de sufrimiento. ¡Idiota! Yo no lo haría. Habla en serio. Venga conmigo. Le voy a... Oiga, mejor déjelo. Ande, venga. Vamos. Venga. Vamos a ver cómo curamos esa nariz. Pues ahora, veamos si abrimos esa puerta. Uf. Nadie dirige el avión. Pasó rápido. Miren esto. ¿Y esto? Si quieren relojes, escojan. Hay toneladas en los asientos. ¿En serio? Relojes, joyas, anteojos. También bolsos, pero... Lo más extraño es que... También hay cosas que van dentro de las personas. Prótesis, marcapasos también. Yo he estado pensando lo mismo que nuestro amigo, el imprudente, el de la nariz, que el avión aterrizó en alguna parte por algo. Y luego, la mayoría de los pasajeros bajaron y... No, no pudieron haber despegado mientras dormíamos. El avión está volando en automático, pero alguien tiene que despegar. ¿Y dónde están los que lo hicieron? No lo sé. Pero intento averiguarlo. ¿Me da ese papel, por favor? La altitud es correcta, 37.000 pies, y estamos en curso. ¿Qué hace? Ver cuál es el aeropuerto más cercano. Centro Denver, aquí American Pride, vuelo 29.
¿Me escuchan, cambio? Centro Denver, adelante. Aquí American Pride, vuelo 29. Tenemos un problema. Gran problema. ¿Qué sucede? No hay contacto. Nada. Mayday, Mayday, aquí American Pride, vuelo 29, solicitando ayuda de emergencia. Respondan. Unicom, aquí American Pride, vuelo 29. Solicito contacto de radio inmediato. Cambio. Denver, respondan. Respondan. Aquí, American Pride. ¡Contesten, maldita sea! Tranquilo. Nadie responde. ¿Qué sucedió abajo? ¿Una guerra nuclear? ¿A quién está llamando? ¿Quién no responde? El puesto de control aéreo de Denver. Emergencia por radio, tampoco. Unicom, que da asesoría a aeropuertos, tampoco responde. Esta es una banda de onda media. Deberían estar saltando como ranas en un estanque y... y ni siquiera tengo estática. No hay señal de VOR desde Denver. ¿Qué significa? Que no tenemos radio. No hay radiofaro de navegación. Y mi tablero dice que todo está en orden. Pero tiene que ser una mentira. Oye, hijo, ¿puedes ir allá atrás y ver por una ventanilla de la izquierda? Ajá. Ve hacia atrás y dime qué es lo que ves. Mi equipo dice que estamos a 80 kilómetros de Denver. ¿Qué? No hay nada allá. Nada. Denver no tiene energía. Sí. Es eso, ya no existe. Bien, vuelvan a sus asientos. Necesitamos silencio. Hay mucho silencio. Vengan, vamos a sentarnos en la parte de atrás. El capitán tiene mucho que hacer. ¿Qué hace? Es una banda de la Fuerza Aérea. El comando estratégico jamás sale del aire. ¿Qué sucede? El capitán y el británico tratan de comunicarse por radio. Supongo que deberíamos presentarnos. Soy Bob Jenkins, escritor de misterio. He escrito más de 40 novelas. Y ninguna como esta. Me llamo Laurel Stevenson. Soy maestra de escuela en el Valle de San Fernando. Y estas son las primeras vacaciones que tengo en 8 años. ¿Qué pasa, Dinah? Me llamo Dinah Bellman. Y voy a hacerme una operación de mis ojos. Después voy a poder ver. Probablemente, digo. Manejo probabilidades, 70% de visión parcial y 40% de total. Soy Albert Kautner. Voy a la escuela de música de Berkeley. Toco violín. Soy Bethany Sims. Iba a pasar unos días con mi tía en Worcester. Pero ahora... ¿Y usted? ¿Cuál es su nombre? Usted, ¿cómo me dijo? Don Gavney. ¿Y qué es lo que hace? Trabajo como mecánico en Aviación Hughes. Y voy a Boston a ver a mi primera nieta. Bueno, al menos ya nos conocemos. Y ahora la pregunta de los 64,000. ¿A dónde fue todo el mundo y por qué no fuimos tan bien?
Control, Fuerza Aérea, aquí American Pride, vuelo 29. ¿Me escuchan? ¿Cambio? Tampoco contestan. Estamos solos aquí arriba. Completa. Y totalmente solos. Escúchame bien, amigo. No va a caer en pánico, ¿verdad? Hay 10 personas en el avión y su trabajo es hacerlos bajar de aquí en una pieza. No tiene que decirme cuál es mi trabajo. Temo que ya lo hice. Pero ya lo veo mejor. ¿Cuál es su profesión, Nick? No vaya a decirme que es contador. No. Soy agregado de la Embajada Británica. Sí, cómo no. Eso es lo que dicen mis papeles. O el equivalente al mecánico de su majestad. Arreglo cosas que fallan. Como ahora tú. Yo todavía no fallo. Qué bueno. Ahora, ¿puedes navegar sin esos radiofaros? ¿Esquivar otros aviones? Puedo navegar con el equipo a bordo, pero en cuanto a otros aviones, ese radar dice que no hay otros aviones. Bueno, no debemos preocuparnos por chocar con alguien. ¿Y qué? ¿Seguimos hasta Boston? Logan, una mañana. ¿Uno de los aeropuertos con más tráfico del mundo sin ver qué es lo que pasa abajo? No. No, vamos a Bangor, Maine. Voy a informar a los pasajeros. Bueno, a lo que queda de ellos. Caballeros, ¿serían tan amables de decirme dónde se metió el personal? Creo que me dormí. ¿Dónde está todo el mundo? Pero no tiene sentido. ¿A dónde fueron todos? No sé, pero tal vez... Damas y caballeros, habla el capitán. Capitán de porquería. Cierre la boca. Como saben, tenemos una situación extremadamente extraña aquí. No tenemos ninguna comunicación con personal de tierra. Y hace 5 minutos debimos haber visto las luces de Denver desde aquí arriba. Pero no las vimos. Eso son malas noticias. Las buenas son... que el avión no está dañado y tenemos suficiente combustible. Y estoy capacitado para volar este modelo de avión. Por último, les anuncio que nuestro destino será Bangor, Maine. ¿Qué? Nuestro equipo de navegación de cabina está bien. Pero no así los enlaces de radionavegación. Bajo estas circunstancias, el aeropuerto de Bangor... es nuestra mejor opción. ¡Tengo una junta de negocios mañana a las 9! ¡Y les prohíbo que bajen el avión en un inmundo aeropuerto de Maine! ¿Me están oyendo? Por favor, no grite. Está asustando a la niña. ¿Estoy asustando a la niña? ¡Estoy asustando a la niña! Oiga, vamos a desviarnos a un mugroso aeropuerto en el desierto y tengo mejores cosas en qué pensar que asustar a una mugrosa niña. Si no se sienta y se calla, voy a darle una buena tunda. No creo que pueda solo conmigo, amigo. No sería él solo. Yo haré lo mismo si no cierra la boca. No sabe qué miedo le tengo. Yo voy a ayudar si no se calla, se lo advierto. Ah!
De acuerdo. Ya entiendo. ¿Todos contra mí? Muy bien. Me rindo. No tiene por qué haber problemas, señor. Solo cálmese, relájese y tranquilícese. ¿Alguien sabe cómo funciona la estufa del pasillo? No, claro que no. No te preocupes. Él nos ve como monstruos. No, no lo creo. ¿Por qué lo dices? A veces oigo cosas, pensamientos. Siempre ha sido así. Pero ahora, por primera vez, vi lo que él veía. Era oscuro y borroso, pero lo vi. Nena, es solo tu imaginación, es todo. Eso es lo que decía mi tía, pero no lo es. ¿Por qué no te duermes un poco? Te sentirás más tranquila. No lo creo. Además, estaba dormida. Ya no tengo sueño. ¿Qué ves? Ya sabía. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Oíste lo que dijo la niña hace un momento? ¿No? Le decía a la señorita Stevenson que no quería dormir porque ya había dormido. Yo también. Estaba dormido. ¿Y tú qué me dices, muchacho? ¿Qué le digo de qué? También estabas dormido. Pues sí. Sí. Como todos nosotros. Como todos. Bueno, tal vez. Nada de tal vez. Soy escritor de misterio. La deducción es mi campo. ¿No crees que si alguien hubiera estado despierto cuando eliminaron a esas personas, habrían gritado pidiendo auxilio al resto de nosotros? Creo que sí. ¡Claro! Entonces deduzco que todo el mundo estaba dormido, incluso los que fueron sustraídos junto con la tripulación, muchacho. ¿Podría decirme Albert, señor Jenkins? Es mi nombre. Ah, por supuesto. Perdona. Cuando estoy nervioso me pongo paternalista. Perdóname, por favor. Es que trato de descifrar esto. ¿Tiene alguna idea? Bueno, si fuera solo el avión, podría dar fácil con una teoría. ¿Qué teoría? Bueno, digamos, por ejemplo, que alguna oscura organización del gobierno decidió hacernos sujetos de prueba de un experimento. Y el propósito sería, dadas las circunstancias, documentar el efecto, la tensión emocional severa de un grupo de gente común y los científicos que hacen el experimento cargan el sistema de oxígeno de este avión con un gas hipnótico inodoro que cuando se libera, todo el mundo se duerme con la obvia excepción del piloto, que se pone una máscara para no respirar el gas. El capitán aterriza el avión en un punto secreto, en Nevada, quizá. Así, con excepción de los 9 sujetos de prueba antes elegidos, todos los pasajeros son llevados dormidos de aquí a otro avión idéntico. El capitán sube al vuelo 29 de nuevo y regresa a su altitud y curso original. Activa el piloto automático, deshabilitando los sistemas de radio. Y cuando el efecto de gas pasa, el capitán oye la voz de una niña ciega pidiéndole auxilio a su tía y sabe que despertará a los otros. El experimento está comenzando. El capitán Engle es uno de ellos, ¿verdad? Bueno, en esta teoría sería.
Si el Capitán Engle es uno de los que hicieron esto, vamos a tener que capturarlo. Usted, yo, el señor Gaffney y tal vez el británico. Pero no es muy firme. ¿Qué? La teoría no es muy cierta. Pero dijo que... Lo que dije fue... Si fuera solo el avión, se aplicaría la teoría. Pero por desgracia... No es solo el avión. La ciudad de Denver tal vez sigue ahí abajo. Pero no habría ninguna luz si así fuera. Y no es solo Denver, puedo asegurarlo. Omaha, Des Moines, San Luis... No hay rastro de ninguna de ellas ahí abajo. Lo que haya pasado... No solo pasó en este avión. Y ahí se rompe la deducción. Centro San Luis, responda. Aquí American Pride, vuelo 29. Repito, American Pride, vuelo 29. ¿Me escuchan? Cambio. Nada en ninguna parte. Ni en tierra, ni en el aire. Como si el país entero hubiera dejado de existir. Supongo que ha leído ciencia ficción. Me fascinaba cuando era pequeño, sí. A mí de adolescente. He estado recordando esas historias fantásticas. Los viajes en el espacio, los invasores extraterrestres. No sabemos si queda algo allá abajo, ¿verdad? Con todas esas nubes cubriendo. No. Puedo seguir así hasta Bangor. Sin control de tráfico aéreo jamás lo sabremos. Supongamos que... Bajamos un poco, a ver. No, es muy peligroso. Sin contacto con tierra o con otros aviones... Te vas a reír, pero... No me río, amigo. No es broma. Bueno... Supón que entramos a otra dimensión. Como en la ciencia ficción. ¿Cómo sabemos qué hay abajo? ¿Qué tal si vemos las rocallosas en Nueva York? Pues el cielo parece normal, ¿no es así? Arriba, así es. Allá abajo, ¿quién lo sabe? Y no saber es una mala situación para un piloto. Entonces... ¿Seguimos así? Sí. ¿Y esperamos? Sí. Bien, tú eres el capitán. Ya son 3 aciertos. ¿Qué se ve? Solo que ha salido el sol. ¿No ves la tierra? No, hay nubes por todos lados. Tal vez es mejor. Tal vez. ¿Te sientes mejor? Algo. No quiero molestar, pero... ¿Qué? Pregúntame lo que quieres. ¿Por qué mentiste sobre tu viaje a Boston? ¿Cómo lo supiste? Lo sentí en tu voz. Siento muchas cosas. Tal vez por ser ciega. No sé, pero sé que tú no mientes. Si no, no lo habría notado. Voy... No, iba a conocer a alguien. A un hombre, Darren Crosby. ¿Cómo es que sabes de él?
Pues eso es lo vergonzoso. Por eso mentí. No lo conozco realmente. Comenzamos a escribirnos por medio de una revista y me agradó. Bueno, me gustó cómo escribe y cómo se veía en su foto. Y acepté ir a Boston a verlo. Es extraño, ¿no? ¿Viajar tanto para ver a alguien que todavía no conoces? Sí, pero ahora me doy cuenta de que no tiene que ver con Darren Crosby. En realidad soy yo. Estaba aburrida de la seguridad. Quería salir de los confines de mi vida y tener aventuras. Creo que he tenido más aventuras de lo que quería. Eres bonita, Laurel. Vas a encontrar lo que buscas. ¿Crees que vamos a salir bien? Creo que sí. Eso espero. Me da miedo ver qué hay bajo esas nubes. Pero también tenía miedo de Boston. Mi madre de pronto decidió que era buena idea que pasara unas semanas con mi tía, Shuana. Creo que la idea era que mi tía esté atormentándome. ¿Por qué? No hables así. No llames a tus amigas. Ve al centro de rehabilitación y enciérrate ahí. Todo era lúgubre antes. Esto parece más de lo mismo. Pero no es mi imaginación solamente, ¿verdad? ¿O sí? No. Es bastante real. ¿Necesitas rehabilitación? No sé. Supongo que sí. Antes me la vivía en las fiestas. Solo bebida y vicios, pero ahora ya no sé. Con este viaje me siento como si fuera un puerco agonizante. Es triste. Sí. Pero es mal momento para ponerse a reflexionar, ¿verdad? Bien. Llegó el momento de decidirse. Damas y caballeros, habla el capitán Engel. Estamos sobre el océano Atlántico a unos 50 kilómetros de la costa. Vamos a iniciar nuestro descenso en el área de Bangor. Abroche su cinturón. Quiero que abrochen firmemente sus cinturones. Voy a iniciar el descenso. Conserven la calma. Mis instrumentos indican curso libre y el procedimiento es de rutina. Fue muy tranquilizante. Debería ser político, amigo. Dudo que se sientan muy tranquilos y calmados. Yo no me siento así. 30.000 pies y descendiendo. No voy a fingir. Estoy tieso de miedo. Perdona si suplico que no subas otra vez. No serviría de nada. No podremos volar para siempre. Ya lo sé. Pero temo a lo que hay abajo de esas nubes. O a lo que no hay. Bien, lo veremos juntos. Creo que es mejor estar juntos en esto. Puede dejar de hacer eso. Me está volviendo loco. Al menos podremos comer algo en tierra.
¿Sabes algo, Daina? ¿Qué? La verdad, no quiero bajar ahí. De veras, no quiero. Bueno, si te hace sentir mejor, no eres la única. Tampoco yo quiero. Estoy asustada. Tengo mucho, mucho miedo. Voy a desmayarme. No va a pasar nada, te lo aseguro. Calma. Tranquilos, solo es turbulencia común, amigos. La mayoría la han sentido ya. Así que, guarden la calma. ¿Qué sucede? ¿Hay algo malo con el avión? ¿Nos vamos a estrellar? No, no lo creo, Linda. Espero que no. ¿De veras no va a pasar nada? ¿De veras? Eso espero. Eso espero. Oye, tal vez esto no era buena idea. Tal vez deberíamos subir otra vez y pensarlo. No hay tiempo ni combustible. Bien, aquí voy. Bajo de lo que esperaba, te lo juro. ¿Eso me hace sentir mejor? Voy a bajar a 500. Si aún no pasamos las nubes, volveré a subir y vamos a Portland. ¿Por qué no vamos de una vez? No, el tiempo allá debe estar mucho peor que aquí. Creo que es una mala decisión, viejo. Aún no lo sabemos. Pero estamos muy cerca, ¿no? Ya son 2,000 pies. En algún lugar ahí abajo debe haber tierra. Sí, según la física. Ahí está. Ya pasamos. Ya pasó. Cruzamos las nubes, damas y caballeros. Y dentro de unos minutos van a sentir cómo baja nuestro tren de aterrizaje. Continúa el descenso al área de Bangor. Deséame suerte. Mucha suerte. Adelante. ¿Qué ves, Laurel? Veo tierra, un campo. Y el bosque y algo que parece un estanque. Estamos bien, Daina. Todo está ahí. Lo siento, pero está completamente equivocada.
ahí está la pista. Dios, qué bella imagen. Abróchate el cinturón. Torre Bangor, aquí American Pride, vuelo 29, bajando. Esto es una emergencia. Si hay tráfico en la pista, quítelo de inmediato, por favor. Voy a bajar. En la pista no hay luces. Eso no me preocupa ahora. De rutina. Todo en orden. Damas y caballeros, bienvenidos a Bangor. Oh, ¡eso es! Gracias por la bienvenida, amigo. Pero me parece que tú eres el único que nos la va a dar. Solo mira esto. Parece que este lugar está totalmente desierto. No, no puede ser. Desafortunadamente creo que así es. ¿Qué hacemos ahora, Brian? Bajar del avión. Y ver qué sucede. Después de ti. Sí, señor. ¿Qué pasa? Muy bien. Aplaudimos al piloto que aterrizó el avión. Damas y caballeros, en realidad fue un aterrizaje de rutina. Ah, claro, no fue nada, ¿verdad, capitán? ¿Llegamos vivos? Grandioso. Les pido su atención. Todos han visto por las ventanillas, así que saben lo mismo que yo. No solo desaparecieron los pasajeros de este vuelo, sino que, según parece, las personas de tierra también. Pero la lógica nos dice que si sobrevivimos a lo que sea que haya pasado, otros deben haber sobrevivido también. Falsa lógica. Creo que la mejor forma de manejar esto es ir un paso a la vez. Y el primer paso es salir del avión. Yo compré un boleto a Boston y a Boston es a donde voy a ir. Cierra la boca. Vamos a usar el tobogán, así que repasemos juntos el procedimiento. Pongan mucha atención y luego formen una fila detrás de mí. Bien. Henos aquí. Hay algo raro en el aire. Es... ¿Cómo qué? No sé. ¿Veneno? No, o no creo. No hay ningún olor, o no se percibe. ¿Qué? ¿Pasa algo malo? No quisiera saberlo, pero si hay algo... No, no hay nada malo aquí. Pero si hay algo. Debe haber algo. Algo muy malo. Tenemos que investigar. No hay otra salida. ¿Lo entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos? Aquí no hay nadie. Bueno, no sabremos hasta que veamos, ¿verdad? Yo ya lo sé. Escuchen.
No hay olor y no hay ruido. Ni canto de pájaros, ni motores, nada. Pero... ¿Pero qué? No importa. Bien. ¿Y ahora, capitán? Tú dime. Dinos. Esto es más tu territorio que el mío. Yo puedo reportarlo por esto. ¿Sabe? ¿Sabe que yo puedo demandar a toda la línea aérea por 30 millones de dólares y hacerlo a usted el principal responsable? Es su privilegio, señor... Toomey. Craig Toomey. Señor Toomey. Señor Toomey, ¿está consciente de lo que nos está pasando? ¡No hay excusas! Señor Toomey. ¡Mal! ¡Muy mal! Señor Toomey. ¡Deja de perder el tiempo! Señor Toomey. Esto es terrible. ¡Es terrible! En un 7.5 y un 6. ¿Cómo puedes venir con un 6? ¿Quieres pegar ladrillos el resto de tu vida? ¡Pero papá! Yo... ¡No hay excusas! ¡Mira esto! ¡Un 6! ¡Son las notas de un vago! ¿Qué les pasa a todos los vagos que holgazanean en el trabajo, Craig? ¿Vienen a los Langoliers? No, no solo vienen. Los atrapan y se los comen. Despedazan a los niños flojos con sus horrendos, filosos y enormes dientes. ¡No, papá! ¡No dejes que me atrapen! Te van a atrapar a menos que sigas con el programa y no pierdas el tiempo. ¡Ellos te van a comer vivo, gritando y suplicando! ¿Entendiste? Señor Toomey. Señor Toomey. ¡Deja de perder el tiempo, Craig! Señor Toomey, ¿está escuchándome? Claro que estoy oyéndolo. Y sé lo que pasó con toda esa gente estúpida y floja. Los Langoliers se los llevaron. ¿Perdón? ¿Sabe lo importante que es mi junta en el Centro Presidencial de Boston? ¿Logra entender que el destino económico de las naciones depende de esta junta? ¡Junta a la que nunca voy a llegar! Eso es muy interesante, pero la verdad ahora no tengo tiempo de... ¡Tiempo! ¿Qué rayos sabe usted del tiempo, señor? ¡Pregúnteme a mí del tiempo! ¡Hágame preguntas sobre el tiempo! ¡El tiempo es corto, señor! ¿Hay alguna forma para entrar a la terminal, Brian? Bueno, pues podría ser por el túnel de equipaje. Bien. Entonces vamos para allá. Señoras, señores, síganme. Vamos a explorar por allá. Por aquí está bien, sí. Señor Toomey. Manténganse juntos, por favor. Vamos a ver si hay algo de comer. Sí, sí, vamos. Tiene que haber algún restaurante, ¿no? No te preocupes tanto, Dinah. La situación es extraña, por eso todo parece extraño. ¿Como el sonido de tus tacones en el concreto? Es cierto. Suena... débil. Así es. Débil. Como si no pisara con fuerza. Está despejado. Aquí hay algo malo. Cuidado con la cabeza. Adelante, adelante. Yo voy después de ustedes.
Bueno, voy a llamar por teléfono. Las mejores manzanas son de aquí. ¿Cómo? Las mejores langostas del mundo. ¿Te asusté? Sí, algo. Al menos aquí está mejor. En el avión sentía que iba a reventar. Disculpa, pero yo dejé eso hace unos 10 años. Ay, no quiero sermones, por favor, estoy ya. No. Te iba a preguntar si me das uno. Gracias. Albert, ¿qué? Es cierto, sí que fue hace tiempo. Toma, ya sé por qué lo dije. Dios. Albert, ¿qué hora tiene tu reloj? 9:40. También el mío, pero no lo creo, siento que es mucho más tarde. Sí, es cierto. Parece como mediodía, qué locura. Son los usos horarios. No, estoy de acuerdo. Viajamos hacia el este. El cambio de horario que hubiera habido sería en forma exactamente opuesta. Sería más temprano de lo que era. Quería preguntarle justamente eso en el avión. Cuando el capitán dijo que debía haber más gente aquí, dijo falsa lógica. Pero tiene sentido. Los que dormimos estamos aquí. Y si eso pasó a las 4:07 tiempo de Bangor, todos aquí debieron estar dormidos también, ¿verdad? Sí. Sí, ¿y dónde están? No sirven. Ninguno. No hay tono ni operadora, nada. Añade los teléfonos a tu lista de comunicaciones muertas. ¿Qué hacemos ahora? Vamos arriba, debe haber algún restaurante. Sabe, tiene una fijación, amigo. Primero, me llamo Rudy Worgen, no amigo. Lo siento. Y segundo, se piensa mejor con el estómago lleno. ¿Es natural? Estoy de acuerdo. Nos caería bien comer algo. ¿Por qué no? Empiezo a sentirme como Robinson Crusoe de cualquier forma. ¿Sabe algo, verdad? Tal vez, pero tal vez no. Tengo una sugerencia, niña. Guarda tus fósforos. No veo por qué. Arriba debe haber un mostrador con fósforos y encendedores desechables. Aún así, digo que guardes tus fósforos. Un momento. ¿Y el señor Toomey? ¿Qué importa? Mejor si nos libramos de él.
Disculpa, yo no lo vi. ¡Toomey! ¡Craig Toomey! ¿Dónde está? Hay algo raro. No hay eco. ¿Cómo? Es imposible. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? Si hay alguien, contésteme. Ya vienen, hijo. Vienen los Langoliers. No, no viene nadie. Y vienen por ti. ¡Te has portado mal! Tenías una cita en Boston y nunca llegaste. Pero no fue mi culpa. Me secuestraron. ¡No hay excusas! ¡Flojear en el trabajo es flojear en el trabajo! ¡No quiero mi trabajo! ¿Qué? ¡No quiero mi trabajo y no quiero mi vida! Desde los 5 años me has estado presionando, solo preparando mi explosión. ¡Pues ya viene mi explosión, papá, y no me importa! ¿Sabes qué hice? 43 millones de dólares los perdí en los fondos que sabía que eran basura. ¿Qué dices? ¡Yo mismo me corté la cabeza! ¡Quiero salir de esto! ¡Quiero salir! ¡Contrólate, por el amor de Dios! Dime, ¿ya no quieres seguir con el programa? ¿Por qué? ¿Qué no puedes amarme y dejarme solo? ¡El amor no es parte del gran programa! ¿Ahora vas a entrar al gran programa o quieres que deje que te atrapen? ¡No! ¡Ellos ni siquiera existen! ¡No, no, no! ¡Sí existen! ¡Sí! ¡Estuvieron aquí y van a volver! ¡Van a volver por ti, holgazán malnacido! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Quieres que te diga? ¡Tú vas a hacer lo que tengas que hacer para llegar a Boston! ¡Porque si no llegas a Aragán, ellos te van a sacar los ojos con los dientes! ¡No, papi! ¡Haz que se vayan! ¡Haz que se vayan, por favor! ¡No, no! ¡No los quiero! ¡No, no! ¡No los quiero! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Craig Toomey! Bien, vamos. Esperen. ¿Qué pasa? Shh. Ahí. Ahí siento la luz. El vidrio tampoco está bien. Dinah. Shh. Oigo algo. Ahí no hay nada. Dinah, es tu imaginación, es todo. Dinah, dinos qué oyes. No sé. Es muy débil. Lo oí al bajar del avión y pensé que era mi imaginación. Ahora lo oigo a través del vidrio. Suena como el cereal cuando se pone la leche.
¿Tú oyes algo? Ni una mosca. Pero es ciega. A ellos se les desarrolla mucho el oído. Creo que es histeria. ¿Tú oyes algo? Ni una mosca. Pero es ciega. A ellos se les desarrolla mucho el oído. Creo que es histeria. Dinah, ¿de qué estás hablando? Yo hablaba con Nick. Y Dinah escuchó lo que dijimos hasta allá. Tienes buen oído. Yo sé lo que oigo. Y oigo algo allá. En esa dirección. Y es horrible. Algo horrible y amenazador. Si nos dijeras qué se supone que es, nos ayudaría mucho. No lo sé. Pero está más cerca que antes. Tenemos que irnos de aquí pronto. Porque viene hacia acá. Algo que hace un horrible sonido. Dinah, el avión casi no tiene combustible. ¡Pues póngale más entonces! Eso viene hacia acá, ¿no entiende? ¡Viene hacia acá! Y si no nos vamos enseguida, nos vamos a morir todos aquí. No, no pretendo lastimar a nadie. No lo olvides, niño lindo. Los Langoliers ya vinieron y van a regresar. Más vale que no estés cuando lleguen, o ya sabes lo que te va a pasar. Sé que me va a pasar. Me comerán. Me comerán vivo. Bueno, es un aeropuerto. Debe haber otros aviones con combustible. ¿Puedes volar uno? Sí. Solo hay un problema. ¿A dónde iríamos con exactitud? Fuera de aquí. Lejos de ese sonido. ¿Está ahora mucho más cerca, Dinah? No lo sé. Creo que todavía está lejos, pero no sé. Entonces, ¿por qué no hacemos lo que dice el señor Warwick? Busquemos el restaurante, comamos algo y luego pensamos qué vamos a hacer. ¿Quién lo hizo líder del grupo? ¿Por qué no vamos? Él sabe muchas cosas. ¿Qué cosas? No sé exactamente, pero vale la pena averiguarlo. Bueno, vamos. Vamos. Me muero de hambre. Veremos qué hay. Le dije que no necesitábamos fósforos. Así es. Pero probemos uno de estos, ¿sí? Sí, pero ¿por qué? Eso vamos a averiguarlo. Lo que pensé. Creo que descubrimos otro problema. ¿Me prestas los tuyos, Bethany? Un momento. ¿Qué es lo que sabe y no dice? Que la situación tiene mayores implicaciones de lo que pensamos. ¿Qué pasa, amigos? No sé muy bien, pero no me gusta mucho. Es más de lo que esperaba. Bueno, díganos qué pasa. Si sabe... Está podrido. ¿Cómo odio eso? ¿Podrido? No. Yo lo dudo. La hora que tiene el reloj del refrigerador indica que se apagó hace menos de 5 horas. ¿No me cree? Pruébelo. No es podrido. Simplemente no hay sabor. Pero entiendo que usted haya pensado que estaba podrido. Está podrido. Pruebe la cerveza. A ver qué tal.
Ya no quiero cerveza. A ver, dame eso. Ya las he bebido calientes antes. Nada. No tiene sabor, es agua. Oh, eso es bueno. Ahora algo que podamos ver. ¿Quieren traer más cervezas y sodas de ahí, por favor? No puedes seguir holgazaneando, niño lindo. Tienes que llegar a Boston y tienes que irte ahora. No quiero disparar, pero lo haré si me obligan. No quiero disparar, pero lo haré si me obligan. Lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. Están ahí, ¿verdad? Se comieron a todos los holgazanes y ahora vienen por mí. Pero no voy a estar cuando lleguen. Me voy a Boston. Pues la cerveza no sabe a nada. ¿Por qué? Tengo una idea, pero antes de decir nada, quiero que miren este lugar con mucho cuidado y me digan si ven cuál es la diferencia entre esto y el avión. Las sortijas, los relojes, los bolsos, los bolígrafos, no hay nada de eso aquí. Correcto. 100% correcto. Como dices, no hay nada de eso. Pero cuando despertamos estaban en el avión. ¿Por qué no están aquí? Tal vez no había nadie cuando pasó. No, no puede ser. Un aeropuerto es como una estación de policía. Hay personas por todas partes. ¡Cuidado! ¡Oigo a alguien! ¡No quiero matarla, pero lo haré si es necesario! ¡Llévenme a Boston! ¿Qué pasa? ¡Me oyeron! ¡Llévenme a Boston! ¡Suélteme! ¡Quieta! Tranquilo, ¡deja amigo. De moverte! ¡Deja de moverte! ¿Qué pasa? No quiero lastimarte, pero deja de moverte o disparo. ¡No quiero matarla, pero lo haré si es necesario! ¡No, Albert! Creo que me dio. ¡Albert! Tranquilo, Albert. Albert, Albert, ¿estás bien? ¿Qué tienes, hijo? ¿Cómo está la herida? ¿Pueden curarme? Creo que vivirás, hijo. Mira, un recuerdo. Estaba en el piso. La bala debió rebotar en tu pecho. Recordé los fósforos. Pensé que no saldría el disparo. Eso fue muy valiente, Albert. Muy arriesgado. ¿Qué tal si me equivoco? Bueno, casi fue así. Un poco más de impulso y la tendrías en un pulmón. Tranquilo. Vamos a tener que atar a este sujeto. Fuiste muy valiente. ¿Me pasan esa cuerda? Increíble. Hay que mantenerlo quieto. No fue gran cosa. No quiero que se mueva. Detenga las manos. Oigan, no lo maté, ¿verdad? Le di bastante duro. Está semi-inconsciente, pero vivo. Sí, pulso fuerte y regular. Vivirá. Tendrá un fuerte dolor de cabeza. Mientras, creo que es prudente tomar precauciones, ¿verdad? ¿Tiene que ser tan rudo? Sí. Lo quiero bien atado. No quiero más problemas. Eso es. Debe quedar como pavo en Navidad. Bien quietecito. Bueno, ¿dónde estábamos antes de la interrupción? Levántenme. ¡Levántenme ahora mismo! ¡Cállate! ¡Basta ya! Oye, ¿para qué haces eso? Escúchenme. Necesitan despertar y no tengo tiempo para hacerlo con gentileza. Dinah dice que algo muy desagradable viene hacia nosotros y yo creo en su afirmación. Saber lo que es tal vez no nos salve la vida, pero estoy seguro de que ignorarlo sí nos matará a todos. ¡Y pronto! ¿Alguien no está de acuerdo? ¡Qué suerte! Bob quiere continuar.
Disculpen, pero... yo escribo de estas cosas, pero no tengo participación en ellas hasta ahora. Creo que va muy bien, señor Jenkins. Y me gusta mucho oírlo. Me hace sentir mejor. Ajá. Gracias. Gracias. Eres muy amable, Dinah. Creo que he encontrado la falacia en nuestro razonamiento. Y es esta. Todos supimos al comenzar a evaluar la dimensión de este evento que le había pasado algo al resto del mundo. Pero las evidencias no mantienen esa hipótesis. Lo que pasó, nos pasó a nosotros. Solo a nosotros. Estoy convencido de que el mundo que conocemos sigue funcionando como siempre. Pero nosotros, los sobrevivientes del vuelo 29, nos perdimos. Por favor, díganos qué sabe, señor Jenkins. No sé por qué, pero siento que el tiempo se termina. Claro que sí. No hay basura aquí, pero hay basura en el avión. No hay energía aquí, pero no hay energía en el avión. Nada de esto es concluyente, claro, pero... los fósforos. Bethany los tenía en el avión y funcionaban bien. Los fósforos aquí no sirven. Las bebidas carbonatadas no tienen gas, la comida no tiene sabor, no hay olores y el sonido no reverbera. Luego hay un demente que dispara una pistola. La bala viaja unos centímetros y no tiene fuerza. Y luego el tiempo, claro. ¿Qué pasa con él? Bueno, hay viento soplando afuera, viento fuerte. Y sin embargo, hay una densa capa de nubes arriba que no se ha movido, está congelada en un lugar. Creo que los patrones de tiempo se detuvieron o que están desfasando como un reloj viejo. Lo que me lleva justo al meollo del problema. Dije hace 15 minutos que sentía que era como mediodía y ahora siento que es mucho más tarde, como las 3 o hasta las 4 de la tarde. Y tengo la horrible sensación de que vamos a ver que oscurece afuera, pero nuestros relojes dicen que son las 10 de la mañana. Por favor, señor Jenkins, puede ir al grano. Pues el caso es que el problema aquí es el tiempo. No la dimensión como Albert había supuesto. Digamos que en algún momento aparece un agujero en el mapa del tiempo. No un túnel del tiempo, más bien como una abertura en la trampa del tiempo. Es lo más loco que he oído. Yo también. Señor Gaffney, lo que nos ha pasado, la situación en la que estamos, es una locura. Continúe. Digamos que es una abertura en la trampa del tiempo. Suele ocurrir. ¿Alguna vez sería similar a ciertos fenómenos meteorológicos raros, como arcoíris circulares o brillo de estrellas en el día que... auroras boreales. ¿Qué? Había una aurora boreal sobre el desierto de Mojave cuando salimos de Los Ángeles. Volamos directamente hacia ella. Eso es. Eso es. Una aurora sobre el desierto. Fortalece mi teoría, ¿no? Si tuvimos la suerte de ir directo hacia eso, la abertura del tiempo significa que ya no estamos en nuestro tiempo, damas y caballeros. Como dice la señorita, no hay tiempo. Podríamos llegar al fondo, por favor, señor Jenkins. El fondo de esto es que hemos dado un salto de una absurda distancia hacia el pasado. Digamos unos 15 minutos. Y estamos descubriendo la triste verdad sobre el viaje en el tiempo. No podemos aparecer en el depósito de libros de la Escuela de Texas el 22 de noviembre de 1963 y evitar el asesinato de Kennedy. No se puede ver la construcción de las pirámides o el saqueo de Roma, o investigar la edad de los dinosaurios. No, compañeros viajeros. Miren alrededor. Esto es el pasado.
vacío, callado. Un mundo que no tiene más sentido que un basurero. Los mensajes sensoriales desaparecen. La electricidad igual desaparece. El propio tiempo está descendiendo en una espiral cada vez más rápida. ¿Qué pasará con nosotros? Si este lugar se pierde en el tiempo y nosotros con él... Supongo que nos perderemos con él. O dejaremos de existir como los otros pasajeros del vuelo. Señor Jenkins, el sonido del que hablaba lo oigo otra vez. Y está más cerca, mucho más cerca. Voy a ver allá afuera. ¿Ustedes no vienen? Podemos oírlo igual desde aquí. Bien. No se acerquen a Tumi por nada. No se acerquen a Tumi. ¿Qué piensas, Brian? Solo sé que es el único sonido. No está aquí todavía, pero llegará pronto. Tiene razón. Tenemos que irnos de aquí. ¡Hay que hacerlo ya! ¿Pero a dónde vamos? ¿Atlantic City? ¿Miami Beach? ¿Algún bar? Capitán, ¿usted cree que no tenemos a dónde ir? Yo espero que se equivoque en eso, pero una pregunta... ¿Sería posible recargar el avión sin que haya energía? Bueno, hay cojinetes de combustible en el suelo junto a la pista. Pero una vez que recarguemos el avión, ¿qué hacemos? ¡Despegar de nuevo! El sonido viene del este. La grieta en el tiempo está hacia el oeste. ¿Puede encontrar nuestro curso original? Bueno, sí, pero ¿por qué? La grieta del tiempo debe estar ahí. ¿No se da cuenta? ¡Podemos volver por donde entramos! Es posible, Brian. Podría ser. Sí, puede ser. Puede ser, pero eso no importa. No podemos usar ese avión. ¿Por qué no? Si podemos recargarlo, ¿por qué no? ¿Olvidan los fósforos? ¿Recuerdan los del restaurante, los que no servían? ¿Qué? ¿Qué pasa con ellos? No se dan cuenta. Si los fósforos no encienden, la cerveza no sabe. El combustible no se quema. Hacer eso sería tan inútil como todo lo demás en este mundo. Sería como llenar los tanques con melaza. ¿Estamos atrapados? ¿Con ese ruido cada vez más cerca sin poder salir? Señor Tumi, mencionó a los Langoliers. ¿Qué son? Daina, no le hables. No he cuidado. No voy a hacerle nada. No voy a hacerle nada a nadie. Tengo miedo, es todo. ¿Usted no? Sí. Pero no tomo rehenes y no le doy un tiro a un joven porque tengo miedo. Ay, señora.
son los Langoliers, señor Toomey? Bueno. Yo pensaba que eran fantasía, pero la verdad ya no sé porque yo también los oigo. ¿El sonido? ¿Son los Langoliers? Bueno, ¿qué más puede ser? Cuénteme más. Mira. Mi padre me decía que los Langoliers son criaturas que viven en armarios, drenajes y lugares muy oscuros. ¿Como duendes? ¡No! No como duendes, no son nada agradables. Él decía que solo son cabello y dientes y patas veloces. Esas patas tienen que ser muy rápidas. Tienen que alcanzar a los niños malos por más rápido que ellos corran. Ya basta. La está asustando. No, no, está bien. Sé distinguir la fantasía. Lo que pasa es que a usted la asusto, ¿verdad? Mi padre decía que hay miles de Langoliers. Tenían que ser miles porque hay millones de muchachos malos y malas chicas esparcidos por todo el mundo. Ah, mi padre odiaba a todos ellos. Decía que su vida era inútil y sin sentido, totalmente improductiva. Pero los Langoliers corren. Tienen un propósito. La verdad, los Langoliers son el propósito personificado. ¿Y qué hacían los niños para que salieran los Langoliers? Qué bueno que haces esa pregunta, Daina. Para mi padre, un niño era malo, sobre todo cuando era holgazán. Y un holgazán no forma parte del gran programa, porque en mi casa se es parte del gran programa o se está flojeando en el trabajo. Y si alguien flojea en el trabajo y no es parte del gran programa, los Langoliers vienen y lo sacan del programa. ¡Lo sacan del mundo totalmente! De pronto, una noche los oyes venir, rasgando, despedazando, comiéndose. ¡Basta! Es suficiente. Bueno. Le tenía miedo a su padre, ¿verdad, señor Toomey? Acertaste, amiga. Me aterrorizaba. ¿Ya murió? Sí. ¿Él flojeaba en el trabajo? ¿Los Langoliers lo atraparon? Sí. Señor Toomey. ¿Qué? No soy como me ve. Ninguno de nosotros es un monstruo. ¿Sabes exactamente cómo te veo? Muy claramente. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? No sé. Qué hermoso se ve, ¿verdad? Sí, especialmente comparado con todo lo que hay aquí. ¿Cuánto combustible quedaba exactamente? Cuando aterricé, más o menos unos 3.000 litros. Si quisiéramos volver, necesito al menos 50. Lo que pasa aquí se contagia. Bueno, voy al restaurante. No quiero dejar a las damas con ese tipo. Vamos. No, un momento. Albert.
Lambert, ¿qué pasa? Capitán Engel. Capitán, venga. Creo que ya tengo la solución total para nuestro problema. Quitaron el tobogán y están poniendo la escalera. Ahora están subiendo. ¿No tienes idea de lo que van a hacer? Solo sé que Albert se puso como loco, diciendo que el avión aún estaba ahí. No lo entendí, la verdad. Lo dijo muy confuso. Espero que no tarden. Según el señor Toomey, los Langoliers ya vienen. Nena, eso es solo un invento de su padre. Tal vez una vez fue una fantasía. Pero por ahora no. Bien, Albert. Adelante. Prueba A. Los fósforos del restaurante. Hay algo diferente. Bajo la luz. Es lo diferente. ¿Cómo está el señor Toomey? ¿Qué crees? Se quedó dormido. Bueno, es todo. No podemos hacer nada más. Un momento. Huelo a algo. Huele a sulfa. Es cierto. Intenta otra vez, Albert. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Saben qué significa? Que nuestro tiempo viene con nosotros. Aquí está el pasado y todo lo que hay al este de donde venimos. Pero el presente sigue ahí dentro. Sigue latente en este avión. Es por eso que se ve más brillante, más vivo que todo lo que hay aquí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Prueba con la cerveza! Huelan. Esto sí es cerveza. Pues sírvela, porque el suspenso es muy malo para el corazón. Oye, ¿estás despierto? Los fósforos funcionan, pero la cerveza, ¿por qué no tiene espuma? Parece que le lleva un momento que se normalice. ¡Excelente! Es la mejor cerveza que he tomado en mi vida. Oh, es verdad, es maravillosa. Prueba la soda. Caballeros, esto está muy sabroso el día de hoy.
cielos, ya está muy oscuro. ¿Qué no deberías cuidar al loco? Oh, sigue ahí dormido. Ese sonido es horrible. Igual que cientos de termitas en una lata de pintura. Deben ir a ver al señor Toomey. Me preocupa. Pero si está inconsciente, no podemos hacer nada. No creo que esté inconsciente. Ni siquiera está dormido. Vamos a ver. Debe estar... Dios mío, ¿dónde está? No sé. No hablen. Ahí. Está escondido ahí. Atrás de algo. ¿Cómo lo sabes, jovencita? Yo no oigo nada. Yo sí. Oigo su corazón. Late muy rápido y muy fuerte. Está muy asustado. Siento lástima por él. Señor, señor Toomey, salga. No vamos a hacerle daño. Señor Toomey. Señor Toomey, no tenga miedo. ¡No! Dios mío. Ay, santo Dios. Qué tragedia. Voy por ayuda. No es una niña indefensa. 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 Es una Langolier. Está llamando a los otros Langoliers con sus horrendos ojos muertos. ¡Pequeña rata! Eres un genio, Albert. ¿Lo sabías? Todo un genio. No fue tanto. Vi lo que pasó con los fósforos de Bethany y pensé que... ¡Vengan! ¡Vengan, por favor! ¡Cálmate! Es que... ¿Está muerta o se está muriendo? ¿Quién se está muriendo? ¡Dinah! ¡Le dieron una puñalada! ¡Fue el señor Toomey! ¡Desgraciado! Albert, tú ven conmigo. Brian, calienta las turbinas. Voy a traer a Dinah a bordo. Señor Jenkins, baje y vea si se acerca el señor Toomey. ¡Vamos, Albert! ¿Estás bien? Calma, tranquila. Me... quiero ir de aquí. Shh. Quédate callada. No hagas esfuerzo. Tranquilo. Hola, Dinah. No te preocupes, mi amor. Te curaremos en un parpadeo. ¿Duele? Sí. Cuando respiro. ¿Te dan ganas de toser? Sí. No sé. Es mejor si no toses. Cuando te vengan las ganas, trata de ignorarlo, ¿sí? Ahora ya no hables. Es grave. Tiene hemorragia interna. Si no sacamos la hoja rápido, va a ahogarse en su propia sangre. Sería mortal. Señor Warwick, tráigame 6 manteles de la cafetería, pero rápido, por favor. ¿Qué haces? Estoy buscando los instrumentos. ¿Soportas ver sangre? Lo resisto si es necesario. Bien, vas a ser mi enfermera. Sí. Te vas a poner bien, Dinah. Voy a dejarte como nueva, te lo prometo. Ya están cerca. Tenemos que darnos prisa. Ya sé, cariño. Ya sé. Eso es, niño lindo. Tú siéntate aquí en la oscuridad. Y cuando sea hora de moverse, yo te aviso. Lo que tú digas. ¿De acuerdo? Bien, necesitamos una camilla para llevarla al avión. Albert, tú y el señor Gaffney busquen una camilla. Creo que tras el mostrador debe haber 2 cuchillos muy filosos. ¿Puedo usar uno de los manteles? Sí, ¿para qué? Verá, cuando era niño, jugaba a que era Indiana Jones y un día casi le rompo el brazo a mi hermano con esto.
Bien, pero recuerden, su misión no es capturar al señor Toomey, sino hallar una camilla lo más pronto que puedan y traerla aquí. ¿Han entendido? Ahora, si no encuentran nada en 10 minutos, los quiero de vuelta para llevarla. Si hay hemorragia interna, no podemos moverla. No hay alternativa. Tengo que subirla al avión. Y solo tengo 10 minutos. Sí, pero si hay hemorragia interna... Laurel, está bien. Vamos, Albert, rápido, rápido. ¿Cómo te sientes, Dinah? Duele mucho. Ya lo sé, linda. Tienes dentro una hoja de cuchillo y debo sacarla porque es muy peligroso. Sí, tengo miedo. Yo también, nena. Yo también. Doblen 2 manteles en cuadro, que quede bien grueso. Y acérquense, quítense el cinturón. Bien, voy a sujetar la hoja y a sacarla. En el momento que salga, le pones una de esas vendas y presionas muy fuerte, ¿entendiste? Sí. Dios, ayúdame. No te atrevas, no te atrevas a ser débil ahora. ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Lo más fuerte que puedas! ¡Hazlo! ¡Presiona! Hay que ver ahí dentro. Bangor, departamento de visitantes. ¿Estará cerrado? Hay una forma de averiguarlo. Ah, mira eso. Ahí, una camilla. ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡No! Tú también eres Langolier, así que te voy a matar. ¡Ven acá! Lo siento mucho. Tengo que matarte. Tengo que hacerlo. Si vieras lo que estoy viendo, harías lo que voy a hacer. ¡Voy a ir a Boston! ¡Voy a ir a... ¿Oyen eso? Creo que Toomey les hizo algo. ¡El cinturón! Bien, tú vas a seguir haciendo presión mientras yo voy a ver, ¿de acuerdo? Por favor, ten cuidado. Por supuesto, es mi especialidad. Estuviste increíble. Sí. Sigue así. No. No lo mate. ¿Por qué no? Ese maldito te apuñaló. Necesario. Entiende, lo necesitamos. Debes hacerle caso. No, tranquilo.
Última verificación terminada. ¿Otro programa? Invertir AP-29, Los Ángeles, Bangor. Computando plan de vuelo. Ahí está. ¿Capitán Engel? Sí. ¿Por qué no han vuelto? No me imagino. Le pregunté al señor Jenkins si veía a alguien dentro de la terminal y dijo que no. ¿Y si están muertos? No. No, no puede ser. Pero si ya te sientes mejor, ve con él allá abajo. ¿Está asustado? Sí. Sí, mucho. Eso conforta. Es feo tener miedo sola. Programa completo. Gracias por volar por American Pride. De nada, pequeña amiga. ¿Hay señales de ellos? Depende de lo que llames señales. Oí algo como gritos antes de que bajaras. Espero que Dain esté bien. Ese maldito le dio bastante fuerte. ¿Viste al capitán? Está programando sus instrumentos o algo así. Eso espero. ¿Qué es ese ruido? Ojalá que no tengamos que averiguarlo, Bethany. ¿Albert? ¿Estás bien? ¿Dónde está el señor Gaffney? Está en la oficina de servicios. El señor Toomey estaba escondido tras la puerta. Y mató al señor Gaffney porque entró primero. Si yo hubiera ido primero, habría sido yo. Luego yo maté al señor Toomey. Porque tenía que hacerlo. Se me echó encima. Tenía otro cuchillo y se me echó encima. Cálmate. Albert, ¿puedes controlarlo? No lo sé, Nick. Nunca había matado a alguien. Sí, lo sé. Es horrible. Entiendo cómo te sientes, pero tienes que controlarlo. Hay que salir de aquí pronto. El sonido ya está más cerca. ¿Esto fue con el tostador? No está muerto. ¿No? Míralo. Está inconsciente, pero vivo. Veamos qué suerte tuvo el señor Gaffney. ¿Encontraste la camilla? La camilla, Albert. Sí, la encontramos. Bien, vámonos. Mantente firme. Solo eso. Mantente firme y vas a estar bien. Albert. Tú sube la camilla. Voy en un momento. ¿Qué va a hacer? Voy a ver si hay algo que me sirva en la oficina. No, no creo. Tienes que hacerlo, Albert. Sube la camilla y yo voy en un momento.
y no mires atrás. No mereces ni esto, infeliz. Es necesario. Lo necesitamos. ¿Me entiende? Nick, ¿vas a venir? Sí, enseguida. ¡Ahí vienen! Les ayudo. No la muevas, Bethany, con cuidado. Cuidado al subir la escalera. ¿Cómo está? Inconsciente, pero vive todavía. ¿Qué pasó con nosotros? Gaffney está muerto. Y tú, mi inconsciente. Sigan levantando ese extremo. Cuidado, eso es. Aquí. Con cuidado. Bájenla muy despacio. Aseguren la camilla. Está mal, ¿verdad? Bastante mal. ¿Vivirá para volver? ¿Cómo voy a saberlo? No soy médico, soy soldado. Perdón. Perdón. Los viajes en el tiempo alteran los nervios. No tienes por qué decir eso. Voy a encender las máquinas y a acercarme a los cojinetes. Mientras tanto, ustedes cuatro, empujen el camión de mangueras. Hay uno en la otra pista. ¿Entendido? Sí. Adelante. Bethany, señor Warwick, bajen con ellos y alejen la escalera del avión. Cuando lo cambie de lugar, vuelvan a ponerla. Anda. Ya nos vamos. Oh, por Dios. No puede ser eso. Miren, es luz del día otra vez. ¿Cuánto pasó desde que oscureció? Menos de 40 minutos. Sí, bueno. Mejor olvidemos eso ahora. Craig, tú me. Déjame morir. Por favor, déjame morir. ¿Qué va a pasar con el señor Tubby? No sé. Pero cuando estaba abajo, hice lo que tú y Dinah querían. Lo dejé inconsciente en el piso. ¿Querrías ir a cenar conmigo si podemos volver a Los Ángeles? Sí. Solo estaré pensando en eso. Y bueno. Tal vez si lo vemos, podríamos intentarlo. No lo creo. Bueno, adelante.
Vamos por las escaleras. Allá están. Adelante, un poco más. Ahí está bien, alto, bien. Bethany, tú ayúdame. Abre esa tapa, por favor. Nick, tú toma esa manguera y conéctala ahí. ¿Está listo? Sí. Ahí está. Eso es. ¿Cuál primero, capitán? La de la derecha. ¿Qué sigue, Brian? Voy a usar las turbinas para sacar el gas de los cojinetes. ¿Cuánto tarda eso? Ah, no lo sé. ¿Una hora? Tal vez dos. Mejor date prisa. No creo que tengamos dos horas. Tal vez no tengamos ni una. Craig. Levántate. Tienes que levantarte. Vete, déjame. No quiero irte para nada. Vinieron, Craig. Viajaron de Boston aquí. Las personas que querías ver. Vamos, Craig. Si eres hombre para levantarte. ¿Qué si soy hombre? ¿Qué si soy hombre? ¿Quién quiere que seas? No sabes nada. Anda, Craig. No van a esperar. Los Langoliers se encargarán. Tienes que levantarte. Tienes que hacerlo. Vamos, Craig, levántate. Por aquí, Craig. Ellos están esperándote. Lo siento, señor Toomey. A pesar de lo que hizo, lo siento. Pero lo necesitamos. Venga. Venga. ¿Qué pasa, Brian? Las turbinas probaron el combustible y no les gusta. Ah, demonios. ¿Qué puedes hacer? Tratar de mantener las otras dos turbinas bombeando. No, se apagaron todas. Hay que esperar a que el combustible llegue a nuestro tiempo. Parece que tuvimos suerte. Sí, así parece. ¿Qué pasa? ¿Todo está bien? Creo que es una buena oportunidad. Tú los trajiste, ¿verdad? Al presidente, a los directores, a todos. Sí, pero date prisa, antes de que ellos se vayan. Por aquí, Craig. Están esperándote. Rápido.
Dain está hablando dormida o algo así. Creo que está delirando. No sé, pero tal vez está muriendo. Creo que... Rápido, Craig, o van a pensar que no viniste. Creo que está hablando sobre ese Tumi. Ya había dicho su nombre. Sí, lo hago si tú quieres. Yo sé que te duele, pero tienes que hacerlo. Está delirando, ¿verdad? No, no lo creo. Creo que debe tener que ver... ¿Con qué? Con lo que le dijo a Nick del señor Tumi. Que lo necesitamos. Debemos dejarle. Tiene que dormir. Dios, espero que despeguemos pronto. Gracias. Gracias por traérmelos aquí. Es mi última oportunidad. Mi última oportunidad de alejarme de mi padre y de todo lo demás. Sí, lo sé. Pero date prisa. Por favor, date prisa. Sí, sí. Como tú digas. ¿Qué fue eso? Se oyó como un árbol que caía o algo. Pero no hay viento. No, no hay. ¿Qué está pasando? Nada. ¡Miren eso! ¡Hay que salir de aquí! ¡Hay que salir de aquí enseguida! ¡Ya no lo soporto! ¡Ya no lo soporto! El tiempo se acaba, Brian. ¿Cuánto falta? 15 minutos. No hay forma de que sea menos tiempo. Necesito 25.000 litros en cada ala, ni una gota menos que eso. Si no, nos estrellaremos. Rápido, Craig. Mírame. Ahora levántate, Craig. Hazlo. Mírame, Craig. Todos vinieron desde Boston solo para verte. ¡Ve con ellos, Craig! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Corre hacia ellos, Craig! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No hacia el avión! ¡Aléjate del avión! ¡Ve con ellos! ¡Ya! Listo, desacoplamos y alargarnos de aquí. ¡El señor Tumi! ¡El señor Tumi! ¿Qué hace? No importa eso ahora. Ya no hay tiempo. Al fin el señor Tumi. Qué gusto que haya podido venir. Bien. Denos su informe, Craig. ¿Cuánto dinero ganó para nosotros? ¿Quieren saber cuánto dinero gané? ¿Quieren saber cuánto dinero gané para ustedes? Sí. Les diré cuánto dinero gané para ustedes. ¡Absolutamente no, nada! ¡No, Craig! ¡Cállate! 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 ¡Diles que perdiste el dinero, pero que fue un error, un accidente! ¡No!
¡No gané ningún dinero para ustedes! ¡No gané ningún dinero para ustedes! ¡Perdí dinero de ustedes! ¡Lo tiré! ¡$43 millones! ¡Lo hice a propósito! ¡Lo hice a propósito! ¡Lo hice a propósito! ¡Imbécil! ¡Estúpido imbécil! ¡No! ¡No! ¿Qué está haciendo? Ya no me asustas, papá. Los Langoliers ni siquiera existen. Tú los inventaste. ¡No! ¡No! ¿Dónde estoy? Listo. Bueno, vámonos de aquí. Oh, cielos, ¿qué es eso? ¡Por Dios! ¡No, papá! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vámonos, muévete! ¡Abróchense los cinturones, deprisa! ¡No! Vamos. ¡Ah!
¿Estás bien, Bethany? ¡Dios santo! ¡Vean eso! Van hacia el señor Toomey. Al menos hacia donde él estaba. Si Toomey no hubiera salido, nos habrían atacado. Y al avión también. Era cierto. Ella de alguna forma lo sabía. Ahora ya sabemos. ¿Qué? ¿Sabemos qué? ¿Qué pasa en el hoy cuando se convierte en el ayer? Los espera a ellos. Ellos son los guardianes de la eternidad. Siempre siguiendo los hechos. Limpiando eficientemente todo lo que queda. Devorándolo. El señor Toomey lo sabía. Les llamaba a los Langoliers. ¡Oh, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es. Velocidad mínima de despegue 150 millas por hora. Siéntese y cierre la boca. Todo va a salir bien. No, no, no iba a hacerlo. Estamos arriba. Todo el mundo sabe qué sigue ahora. Vamos a intentar volver por donde entramos. Y esperemos que el pasaje que usamos siga ahí. Si es así, trataremos de entrar.
Voy a la cabina. ¿Vienes? No, la voy a cuidar. Bien. Está en pie la cena. No lo olvidaste, ¿verdad? No, sigue en pie. No lo he olvidado. Yo tampoco. Resiste, Dinah. Por favor, resiste. ¿Y si falla el combustible? Ya sabes la respuesta, Bethany. Sí, ya sé. Nos estrellaremos. ¿Quieres besarme? Sí, claro. Bueno, pues hazlo ahora. ¿Quién sabe qué sucederá? Así es. Ahora las noches y los días pasan sin que nos demos cuenta. Todos vamos a Boston por razones diferentes. Dime tú por qué, Nick. Ah, por favor. Ya no hay secretos. ¿Por qué no? ¿Qué significa ultrasecreto cuando has visto a un montón de pelotas comiéndose al mundo? Soy un elemento especial del ejército. Me dedico a varios trabajos. Algunos inocuos, algunos desagradables. Hay un hombre en Boston. Es un político importante. Llamémosle el señor Barry por la conversación. Es muy rico. Y le gusta ayudar al ejército republicano irlandés, tú sabes. Es un idealista bastante peligroso, que nunca ve la carnicería de frente. ¿Tú vas a matarlo? Si es necesario. El señor Barry tiene muchos amigos norteamericanos bastante poderosos, por eso matarlo sería un riesgo político muy grande. Pero tiene una pequeña novia aquí. Es a quien debo asesinar. ¿Como advertencia? Sí. Así es. Pero ya basta de mí. ¿Qué hay de ti? ¿Qué ocultas en tu pecho? Ah, ¿yo? No, no tengo que ocultar. Bueno, tal vez una cosa. Mi exesposa murió en un incendio. Por eso iba a Boston. El matrimonio fue malo. Peleamos por los niños. Yo los quería. Ella no. Y hice algo que no debía haber hecho. Algo. Quería pedirle perdón. Esperé demasiado. No deberías preocuparte mucho.
Seguramente te perdonó. Si logramos salir, si volvemos, ¿vas a hacerlo? ¿Vas a matarla? No. Ya no quiero pesadillas. Ya fue suficiente de eso. Si regresamos a salvo, prospecto que veo algo tambaleante, lo voy a dejar. ¿Y luego? Aprenderé a volar. Laurel. No hables. Vamos de regreso. Te vas a curar, lo prometo. No te preocupes por mí. Tengo lo que quería. Taina, no digas nada. Vi lo que el señor Toomey veía. Todo era horrible y amenazante para él. Pero fue mejor al final. Por favor, Dani, trata de no hablar, ¿sí? Y te vi, Laurel. Eres hermosa. Sobre todo tus ojos. Todo era muy bello. Incluso las cosas muertas. Era maravilloso. Solo ver un instante. Daina. Respira, Daina. Por favor. Daina, respira. Por favor. Por favor. Vi con los ojos del señor Toomey. Todo era muy bello. Incluso las cosas muertas. Era maravilloso. Solo ver. Lo lograste. Murió la niña. No tuvo su operación. No. No la tuvo. ¿Laurel está bien? Sí, más o menos. Te gusta Laurel, ¿no es cierto? Sí. A los compañeros les haría gracia que me haya enamorado de una niña buena. Tiene mucha fuerza. Les deseo mucha suerte. Pero ahora hay que pensar en volver. ¿Eh? Estamos más o menos por aquí ahora. Y aquí está la grieta del tiempo. Ve si aparece mientras vuelo. Claro. Solo quisiera saber qué voy a ver. Lo sabrás cuando se vea. Sí se ve.
¿Qué pasa? No lo sé. Y ese es el problema, muchacho. Algo está mal. Algo está muy mal, pero no sé qué es. Brian. Sí. Creo que veo algo. Por Dios. ¡Estamos llegando! Damas y caballeros, encontramos lo que buscábamos. Voy a pasar justamente por el centro y veremos qué hay del otro lado. ¡Alto! ¡Capitán! ¡Alto! ¡Alto! ¡Deténgase! Bueno, yo me encargo. ¡Alto! ¿Qué te pasa? ¡Tenemos que volver! ¡Tranquilo! ¡Tenemos ¿qué te pasa? ¡Cálmate! ¡No podemos entrar! ¡Dígale al capitán que no podemos! ¡No podemos entrar! ¡Alto! ¡Escúcheme! ¡Estábamos dormidos! ¿Entiende? ¡Estábamos dormidos al entrar a la grieta! ¡Maldita sea! Da la vuelta, Brian. Tienes que regresar. Nick, ¿estás bien? Sí. Estoy algo vapuleado. Sobre todo del brazo. Salimos, ¿verdad? Salimos, pero ¿por qué? Ya habíamos llegado. Salimos, ¿verdad? ¿Qué? Estuvo cerca. Bien, bien hecho. ¿Por aquí se habla? Sí, pero ¿qué diablo sucede? Atención a todos. Salimos de la grieta del tiempo. Tuvimos muchísima suerte. Y yo he sido muy estúpido. Voy a explicar. Cuando entramos la primera vez, todos los que estaban a bordo despiertos desaparecieron. Dios. Ahora estamos despiertos. Por Dios. Por lo tanto, la lógica indica que si entramos por la grieta despiertos, desapareceríamos. Es todo. ¿Es todo? ¿Eso es todo? ¿Y qué hacemos al respecto? Tenemos que dormir. ¿Cómo vamos a hacerlo? Nunca he tenido menos sueño en mi vida. No sé qué haremos ahora. Pero si vamos a entrar, tiene que ser pronto. Nos queda combustible para una hora y no más. Bueno, hay otros aeropuertos. No lo suficientemente grandes para este avión. Debe ser Los Ángeles. Y sería por lo menos
35 minutos para llegar ahí. Tenemos 20 minutos para resolver y entrar ahí. El asunto es, ¿cómo dormimos a todos al mismo tiempo? ¿No están olvidando lo más importante? Incluso si hallamos la forma de dormir todos, ¿quién va a aterrizar el avión? Se acabó nuestra suerte. Se acabó. Tenemos que encontrar una forma. Tiene que haberla. ¿O no? Control de presión de la cabina. Hay una forma. Por supuesto que la hay. ¿Qué es, Brian? ¿Qué estás pensando? La presión. Estoy pensando en la presión. ¡Por supuesto! ¡La presión! ¿Podrían decirme de qué están hablando? Hablamos de bajar la presión del aire a la mitad de la que hay a nivel del mar. Si lo hacemos, nos dormimos todos. Pero la pregunta de Laurel permanece. ¿Cómo despierto yo para aterrizar el avión después? Alguien tendría que quedar despierto para subir la presión después de atravesar. Uno de nosotros. Tendría que morir. ¿Quién lo haría? ¿Se haría mediante sorteo? No es necesario. Yo lo hago. No. ¿Por qué habrías de ser tú? ¿Por qué no hacemos un sorteo? Puede ser Albert o Bob o yo. Ven conmigo. Nick, no hay mucho tiempo. Así es. Tú haz lo que tengas que hacer. Laurel, creo que hay algo en común entre tú y yo. Si piensas que tengo razón, dímelo. No hay tiempo de galanteos ni de rosas. Sí, creo que hay algo entre nosotros. Porque no sabemos qué va a suceder. Es cosa del tiempo. El tiempo, el sueño, no sé. Pero tengo que ser yo. Es que llevo la contabilidad de mi vida y todos mis libros están en rojo. Es mi oportunidad de ponerlos al corriente. No entiendo. ¿Por qué tienes...? Quisiera contarte todo sobre mí, pero no hay tiempo. ¿Quieres hacerme un favor? ¿Si salimos de esto? Sí, sí, claro. ¡Nick! Sí, ya voy. Óyeme, con mucho cuidado. Ya iba a dejarlo. Lo había prometido. ¿Dejar qué? No importa. Lo que importa es que me crees, ¿verdad? No sé de qué estás hablando, pero veo que es verdad. ¡Nick! ¡Vamos hacia la grieta! Sí, ya voy. ¡Maldita sea! Mira, mi padre vive en la aldea de Fluting, a 100 kilómetros de Londres. Tú pregunta por él, cualquiera conoce al señor Hopwell. Algunos lo llaman el gran viejo. Dile que había decidido dejarlo. Debe ser persistente. Tiende a volverse y maldecir cuando oye mi nombre. ¿Puede ser persistente? Sí. Bien. Repítele lo que te dije. Y dile que tú me crees. Dile... que he tratado de reparar todo lo que pasó fuera de la iglesia en Belfast. ¿En Belfast? Sí. Si logras que te escuche, dile que debe creerme por las rosas. Por el día que llevé las rosas. ¿Cuándo le llevaste las rosas? No, no a él. Pero entenderá. ¿Lo puedes recordar también? Sí, pero... Está bien. Gracias por todo, Laurel. ¡Nick! ¿Vamos a sentir como que nos ahogamos? No, no, nada de eso. Un poco de mareo y luego nada.
sé. Y tal vez todavía esté aquí. Mala hierba nunca muere, ¿verdad, Brian? Todo es posible. Vayan a sus lugares. Nick, tú junto a mí. Voy a mostrarte qué hacer y cuándo hacerlo. Un segundo, por favor. Decidiste dejarlo. Lo reparaste. Y si tu padre no lo cree, le recuerdo el día que llevaste las rosas. ¿Está bien? Perfectamente, amor. Así es más dulce la despedida. ¿Listo? Listo. Ahora va a empezar a disminuir la presión. Abroche su cinturón, por favor. Abróchate el cinturón. Ponte la mascarilla. Nick. Ya sabes qué hacer. Ya sé. Ten cuidado. Duérmete. Duerme tranquilo, amigo. Albert, ¿quieres abrazarme? Sí. Acércate. Nick, quiero decirte, solo que te lo agradezco. De nada, amigo. Es un vuelo para nunca olvidar. A pesar de que no hubo película. Lo que pasó en Belfast, frente a la iglesia, ya lo reparé. Es cierto, Brian. Es hermoso. ¿Y por qué no? Es el lugar donde comienza la vida, tal vez. La cuna de la creación. La fuente de la vida. No hay Langoliers en este sitio, ¿verdad? Thank you.
¡Por Dios! ¡Es bellísimo! Aeropuerto de Los Ángeles, aquí American Pride, vuelo 29. Repito, vuelo 29, 29, adelante. Control de aproximación, tengo una emergencia. ¡Deje eso! ¡Basta! Siéntese. Venga, siéntese, Lauren. Vamos a entrar con tráfico pesado. ¡No hay tráfico! ¡No hay nada allá abajo! ¡Véalo! Estamos en Los Ángeles, sí. ¿Pero qué es lo que ve por la ventana? Yo le digo. Nada. Absolutamente nada. Póngase esto. Abróchelo. Y este arriba. Abrochen sus cinturones, damas y caballeros. Vamos a bajar. Se va a hacer duro. Sujétese. Lo más cerca que he llegado en mi vida. Casi nos estrellamos. Todo lo que hemos intentado dar a Nick no sirvió de nada.
Es lo mismo aquí. Lo mismo. Voy a ver cómo están los otros. Vamos a bajar. Ahora será por la cabina. Gracias. Un zumbido. ¿Como de electricidad? No, no es electricidad, pero no sé qué es. Es un sonido que jamás había escuchado. ¿Por qué no vamos por la puerta de servicio? Esperen. ¿Qué? ¿Qué es, Bob? ¿Qué cosa? Veo un aeropuerto desierto, pero lo que huelo... Combustible. Aceite. También huele a hule. Yo también lo huelo. No, es cierto. Sí, pero eso no es lo único. Oigan. ¿Escucharon? ¿Qué significa? Si todo es normal, ¿por qué no vimos luces al bajar? ¿Y las personas? Pero el ruido cada vez está más cerca. Vamos a entrar todos a la terminal. Un momento. ¿Usted sabe algo? ¿Qué es? Yo quiero entrar a la terminal y ver primero. Vengan conmigo, rápido. Hay otra puerta ahí. Albert, abre esto, deprisa. Delicioso, absolutamente delicioso. Correcto. Atención, creo que esto va a pasar muy pronto y no debemos estar aquí cuando pase porque tal vez no sea seguro. Vengan, vengan por aquí. ¿Qué pasa? Vamos. Por aquí, vengan. Todos hacia la pared. Creo que aquí estaremos fuera del tráfico. ¿Qué va a pasar? Cuando entramos por la grieta del tiempo al este, retrocedimos. Fuimos al pasado unos 15 minutos. ¿Recuerdas lo que dije? Y ahora es el futuro. En esta ocasión sí que logró llevarnos al futuro. Eso creo. No regresamos al mundo muerto que se fue sin nosotros. Regresamos a un mundo que está esperando nacer. Miren eso. No sé qué es, pero es sensacional. Me encanta. Creo que el presente está a punto de alcanzarnos. Estén listos. Puede haber una sacudida o algo. ¡Wow! Están. Mira, Brian.
Debe ser más allá. ¡Papá! ¡Papá, mira! ¿Qué? Estoy buscando a su madre. ¡Gente nueva! ¡Mira la gente nueva! Sí, claro. Vamos a buscar a su madre. ¿Oyeron? ¿Oyeron lo que dijo la niña? Sí. ¿Eso es lo que somos? ¿La gente nueva? ¡Somos la gente nueva! No sé, eso parece. Fue maravilloso, Dios mío. Fue lo más maravilloso que haya visto. ¡Súper! Capitán, ¿qué hacemos ahora? Quiero salir a respirar aire fresco. Sí. Y ver el cielo. Sí, pero debemos avisar a las autoridades. Sí, lo vamos a hacer, pero primero el cielo. Y algo de comer, de paso. Sí, ¿por qué no? Mira, mi reloj se detuvo. El mío también. Larguémonos de aquí. ¿O quieren esperar un vuelo al este? Ahora no, pero pronto. Y hasta Inglaterra. Tengo que ver a alguien en Flutie. Algunos le llaman el gran viejo. Laurel, ¿de qué estás hablando? De rosas. Estoy hablando de rosas. ¡Vamos! ¡Vámonos ya! ¡Venga! La próxima ¡vamos! Vez que vaya a Boston, lo haré en un relajante ferrocarril. ¡Corran! ¡Miren cuánta gente! ¡Me encanta la gente! ¡Ay, estoy muy contento!